Ellos son los cuatro finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2022, luego de una divertida competencia, de noches cargadas de risas y de platos deliciosos, pero en medio de todo hay muchas dudas de la final por supuestas filtraciones. Manuela y Tatán nos aclaran cómo funcionan las grabaciones. Pero si ustedes ya saben quién gana, ya se sabe quién es el ganador. No, lo juro por mis hijos que eso no es así. Este formato está demasiado bien pensado, es impresionante cada uno de los detalles. Entonces, todo lo diseñan para que, obviamente, uno asista a la final. Esto no es en vivo, pues esto ya está pregrabado. Pero se graban cuatro celebraciones diferentes, en donde se celebra a Chicho, a Carlos, a Ramiro y a Tatán como posibles ganadores. Y solamente los jueces, el director de entretenimiento del canal, creo yo, y un notario, un abogado, son los que conocen el ganador. Y esto, pues, mejor dicho, es como el secreto de Estado. Qué tramposo. Maleja ayudándole en el reto. Sí, yo llegué a la final porque Maleja me ayudó todo el programa. Gracias. Pero, Tatán, es porque la gente no sabe de pronto cómo funciona esto, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que las personas desde afuera pueden ver e interpretar muchas cosas y pues vale la pena, digamos, acá también uno explicar. Es decir, todos los que llegaron a la final tenían planeadas ya sus platos, unos con más tiempo que otros, pero digamos que tú no llegas ahí a inventar qué vas a hacer, ni llegas ahí como a que te digan ahí, tiene que hacer esto, esto y esto y haga lo que pueda, ¿no? Obviamente hay una preparación y te dejan ir con unas personas que pueden ser simplemente compañía o pueden apoyarte, obviamente no pueden cocinar contigo, pero te pueden guiar, te pueden ayudar, literalmente. O sea, también eso hace parte un poco de la, pues como del diseño de cómo está hecha esa final. Yo te la pongo así. Yo entiendo que la gente no sepa. Yo te la pongo así de fácil, el mejor amigo de Rami es chef. O sea, Rami lo llevó chef. Ah, no, si tú hubieras querido, podías haber llevado a cualquier chef también. Tú puedes llevar a las personas que quieras. Rami lo hizo y fue muy inteligente porque el chef de una u otra manera le va corrigiendo. A mí lo que pasa es que yo le decía a Maleja, tóqueme, mi amor, coja esta bolsa, téngamela ahí, échemelos, ayúdeme a tener los aparatos porque se me van a regar las cosas. Y además para los que también dicen, uy no, qué intensidad, el man no lo dejan concentrarse, no, pues si Tatán y que fuera menso, o sea, si él no hubiera querido que le echáramos una mano, pues es el primero que nos dice, Sí, yo no tengo problema en decir que no hay problemas. Yo creo que uno no llega solo a ningún lado. Yo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Y siempre cree en lo que te puedan llegar a aportar los demás y la gente que está a tu alrededor y pedir ayudas. No tengo problema en pedir ayuda cuando la necesito y en darla cuando me la piden también, sin esperar absolutamente nada a cambio. Yo creo que aquí hubo ese compañerismo de verdad de parte de todos y eso es divino. Los tiempos son, te levantas, llegas al canal, te maquillan, desayunas algo y sales corriendo a una vaina que se llama el cuarto de los sustos, que es un cuartito con muchas sillas donde uno se sienta. La mayoría estudiábamos, otros planeaban sus canciones, otros hacían, se divertían, le ponían música. Carlitos dormía con Rami. Súper lúgubre el lugar, la verdad. Es que es como si uno fuera, lo fueran a decapitar y uno se sentara ahí en orden para pasarlo a la guillotina. Es como si te pasaran como unos abogados, ¿viste? Como una sala de abogados. Sí. Estábamos en cuarentena, había unos separadores aquí, entonces uno sentaba solo y tenía dos separadores. Que no servían para nada. Tenía que mirar a la gente. Detrás y bueno, todo el mundo asustado y nervioso, 22 en ese asientico, pasamos detrás a la vaina de los sustos, ahí nos paramos hasta que nos dicen, listo, parceros, entren, saluden, canten, bailen, hagan lo que les dé la gana, pero hagan alguna vuelta y acomódense. Entrábamos, nos acomodábamos, competíamos, decían, listo, hoy es el reto con morcilla, entramos al reto con morcilla y entregamos nuestros platos y decían, para afuera todo el mundo, van a entrevista, de una, sin que pase nada. Te quitaban tu plato y te decían, suerte, listo. Y entraba uno a entrevista todo caliente, con la cabeza zarada, la pelea con uno, el otro con el otro, entraba con el rey, salía de eliminación y te volvían a mandar a ese cuartico.